Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora a la que estés viendo este video. Voy a presentarte esta infografía sobre gamificación. La gamificación tiene muchísimas definiciones, pero la más acordada entre varios teóricos es la aplicación de mecánicas de juego en entornos no lúdicos. Viene de la palabra en inglés gamification y está enfocada en potenciar la motivación de las personas y explotar todo su potencial en el campo en el que se aplique. Esa es una primera definición. Se puede aplicar en el campo empresarial, ya sea como con bonificaciones, con juegos entre pares que destaquen con puntos, en el ámbito psicológico para llegar a que los pacientes puedan expresar sus emociones de forma muchísimo más consciente. En los servicios públicos incluso se ha llegado a evidenciar en Indonesia, en algunos barrios se estipuló un sistema de puntos en el cual las personas que consumieran menos luz obtenían más puntos y así se logró reducir el consumo de luz en general en varios barrios en Indonesia. Pero más específicamente, hoy vamos a hablar desde la gamificación en el ámbito de la educación. Los orígenes de la gamificación podrían basarse incluso desde el conductismo, que es un sistema psicológico educativo en el cual se refuerza comportamientos positivos, se dan estímulos y también se dan refuerzos negativos. Pero más en específicamente viene desde el cognitivismo, en el cual podemos encontrar cómo se basan las ideas de las personas, cómo trabaja su cerebro y cómo se les puede vincular muchísimo mejor a una tarea desde ciertos puntos de vista, en este caso desde las mecánicas de los juegos. El cooperativismo también es una base fundamental, ya que la mayoría de la gamificación se hace en ambientes donde los participantes tienen que cooperar entre sí. Algunas veces hay rivalidades, pero pues más que todo es como llegar a un lugar común entre todos, más que todo con cooperación. Se puede tener una idea muy básica de la gamificación desde el sistema de puntos, recompensas y objetivos. Pero no solamente son puntos, recompensas y objetivos, son puntos claves, mas no son el todo. Hay riesgos de la gamificación, de cómo se aplica, porque no es solo jugar por jugar. O sea, se tiene que tener muy bien pensada el objetivo y muy bien pensado todo lo que está detrás para lograr una gamificación que en educación logre su objetivo. Bueno, la teoría detrás de la gamificación vendría a ser la teoría de los juegos en las cuales hay varias que se estipulan cómo puede ser un juego muchísimo más atractivo, muchísimo más que genere enganche, que genere diversión, que genere como sistemas de puntos, logros, recompensas, objetivos, que sea entretenido para la persona. Y en esto hay que tener en cuenta que la gamificación no necesariamente tiene que ser divertida. Simplemente estamos aplicando mecánicas de juegos en espacios no lúdicos. Pero si es divertido, muchísimo mejor porque genera muchísimo más enganche. Hay técnicas mecánicas como las ya mencionadas, que pueden ser los puntos, y técnicas dinámicas como bien lo pueden ser los logros. También hay ciertas cuantificaciones, por ejemplo, qué tantos puntos estás ganando, qué tantas veces hiciste X tarea, cómo vas en una lista de con tus compañeros, en qué posición estás, y un sistema de fidelización en el cual el estudiante, en este caso, se va a ver más involucrado con la tarea de la gamificación, como se va a ver más enganchado, se va a ver como que más emocional llegar al salón de clases. Y pues no es como solo como llegar, completar una tarea, que sí, que el profe puso este juego, que bueno, hagamos el juego. Y la gamificación cuenta con Game Elements y Game Thinking. No cuenta con todo lo que es un juego. Cuenta con elementos de un juego, pensamiento de un juego, pero no cuenta, por ejemplo, con
la mera diversión de jugar por jugar, como ya hemos explicado anteriormente. Las herramientas de las que se vale la gamificación y una gamificación que resulte positiva y exitosa son, bueno, los sistemas de recompensas, que haya un flow. El flow se refiere a que se pueda pasar de un, no es como llegar de un punto A a un punto B, es cómo vas a llegar tú de un punto A al punto B, cómo se va a dar ese viaje, cómo se va a hacer toda la experiencia en sí para que la gamificación resulte lo más positiva posible, ya sea desde la preparación, desde la ejecución y desde los resultados. Tiene que haber un feedback constante entre lo que es en este caso el docente y el estudiante, porque pues si estamos haciendo como que una gamificación y como que la empezamos a principio de año y a final de año ya es que revisamos, realmente no se está haciendo mucho porque se tiene que estar constantemente revisando qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo tan bien, qué se puede mejorar, qué se puede propulsar. Se tiene que tener muy en cuenta el diseño de la gamificación, cómo se puede llevar ese diseño para potenciarlo a su máxima potencia, valga la redundancia, y llevarlo a un lugar en donde los estudiantes estén aprendiendo, los estudiantes estén enganchando con lo que están aprendiendo y el aprendizaje esté siendo significativo. Las mecánicas, cómo se van a implementar las mecánicas y de nuevo no es jugar por jugar. Ya en ejemplos más puntuales tenemos el sistema de octálisis de Yu Kai Cho, que es un teórico de los juegos. Por ejemplo, él propone ocho motores de la motivación de la gamificación. Estos ocho motores no tiene que tenerlos todos, con que tenga uno está bien, pero si tiene varios funciona muchísimo mejor la gamificación. El significado épico, que lo que se esté enseñando esté realmente dentro de un campo significativo para el aprendizaje, que esté reconectado con el día a día del estudiante, los logros, cómo se están llegando, entregando los logros por realizar tal tarea, por realizar tal tarea tales veces, la creatividad, cómo se realiza de nuevo, aquí va como el flow, pero otra vez dentro de la gamificación ya en sí, la creatividad es cómo tú completas tal tarea, o sea, no necesariamente tiene que ser cómo completar la tarea en sí, es cómo completas tú la tarea. La posesión, los sistemas, ahí serían los sistemas de puntos, los sistemas de que se puedan entregar posesiones, ya sea físicas, ya sea virtuales. La influencia social, que tus compañeros te estén diciendo, cómo vas en la tabla de posiciones, en la tabla de posiciones, que te estén diciendo, ya no puedo esperar como a que el profe inicie la nueva clase, que quiero empezar el nuevo, la nueva sección de de esta gamificación, de este juego, educativo. Y así las personas se ven muchísimo más involucradas y mucho más motivadas. La escasez, que es, por ejemplo, como cuando hay un solo logro que se puede lograr por clase, es decir, por ejemplo, con Kahoot, solo yo puedo ser el primero en llegar a ese logro. La impredecibilidad, como no es como que todos los días vas a clase y el profe hace la misma dinámica y te vas a la casa y uy, qué mamera, mañana otra vez ver al profe hacer la misma dinámica. No es como puedes hacer que esa dinámica sea cada día diferente, sea cada clase diferente y que los logros, los puntos, los objetivos, todo se esté logrando de forma diferente, que el flow esté yendo de diferentes maneras, que la creatividad se esté propulsando. Y el último es la evasión, que es como, por ejemplo, Duolingo. Bueno, voy a perder mi racha, entonces mejor hago mi lección hoy. Entonces, por ejemplo. Y ya ejemplos en educación más puntuales. Tenemos el Spelling Bee, que se hace en Estados Unidos. Es esta competición de letreo, que se hace a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, que donde ni siquiera los estudiantes tienen que ganar porque simplemente con que participen están de por sí aprendiendo una habilidad que es el deletreo, que no necesariamente es algo que no sirve para nada, sirve para muchísimo en el campo de la escritura, en el campo de la lectura. Están
ya con dinámicas y herramientas que se utilizan en clase día a día en la universidad, por ejemplo, el Ed Puzzle, que son videos interactivos donde tú respondes preguntas con respecto a lo que se dijo en el video. Bueno, Kahoot, donde hay un canal que responde de manera correcta, de manera más rápida, la mayoría de preguntas. Mentimeter, que es un poquito ya para medir ciertas cosas, para colocar en perspectiva los conocimientos en general de los estudiantes. Este es como fundamental para, por ejemplo, llegas a clase y no sabes tus estudiantes con qué llegaron a esa clase. Con Mentimeter puedes hacer como un escaneo de todos los saberes previos. Está Scratch, donde incluso la gamificación puede ser crear la gamificación, o sea, donde el juego puede ser crear el juego. Y ya de forma un poco más arcaica, donde yo lo he utilizado en talleres de escritura creativa que he dictado, está el Cadáver Exquisito, que es un juego que consiste en la primera persona escribe una frase, ya sea de un cuento, de un poema, y la segunda persona escribe la frase siguiente sin saber qué escribió la primera persona. Entonces ahí se llega a creaciones espectaculares donde sin darse cuenta todos los participantes crean una historia conjunta. También se puede hacer con dibujo, con pantallas divididas. Pueden dibujar en cuatro cuadrantes, incluso más, donde se dibuja una parte de algo. Podemos decir, bueno, vamos a dibujar una persona, un objeto, un lugar, y se logran resultados muchísimo más creativos que si una sola persona tuviera como una lluvia de ideas, o es como algo mucho más cooperativo. Y bueno, hay que tener en cuenta un último riesgo, que es como cooperativismo versus la rivalidad. Es como cómo podemos potenciar una rivalidad sana y cómo podemos llevar un cooperativismo que no sea obligatorio, que más bien sea propulsado por los mismos estudiantes. Entonces, eso sería todo. Esta infografía fue presentada por Daniel Villalobos. Aquí está la bibliografía y eso sería todo. Muchísimas gracias.